El 23º Ayuntamiento de Tijuana, el Instituto Municipal de Arte y Cultura y la Red de Bibliotecas Públicas de Tijuana te invitan a formar parte de la siguiente actividad como parte del programa Mis Vacaciones en la Biblioteca 2021. Leer para transformar realidades. Traemos para ustedes el taller Tres Culturas Grandeza de México, con la sesión 5, la mexicanidad. A continuación les presentaremos el siguiente video para dar a conocer de dónde viene nuestra mexicanidad. La unión de las culturas originales o autóctonas con las europeas, más la asimilación cultural entre unas y otras, además del sincretismo religioso entre las deidades prehispánicas y la religión católica, ha creado una nación con una enorme multiculturalidad que ha desembocado en la formación de la cultura de México moderno del día de hoy. Podemos decir entonces que la sociedad mexicana actual se compone de elementos culturales prehispánicos propios de las etnias autóctonas que habitaban y habitan en el territorio nacional, además de características culturales propias de Europa, que en su conjunto se ha generado una sociedad multicultural con una identidad que lo y se identifica como mexicano, por lo cual se podría decir que la amalgama cultural de los pueblos prehispánicos y de los europeos asentados en México nace una tercera cultura, la de México de hoy. La mexicanidad es un término con un significado tan amplio y diverso como el nacimiento mismo de la cultura mexicana y de nuestro país como nación. Como ya vimos, es una mezcla o unión, no de dos, sino de muchas culturas, nuestra mexicanidad, esa que nos distingue e identifica del resto de los pueblos del mundo. Es una mezcla que va desde la música regional mexicana, la comida, los sonidos, las palabras, y que posee poderosísimos símbolos que dan identidad nacional. Nuestra mexicanidad, esa que nos distingue e identifica del resto de los pueblos del mundo, toma sus raíces no solo de lo precolombino, de culturas como la maya, la mexica, tarahumara o yaqui, o de elementos heredados y adoptados de cultura española. Nuestro sentimiento de identidad, de pertenencia, de tener una raíz, está nutrido lo mismo de elementos árabes, latinos, italianos, francos, belgas, británicos, alemanes y hasta orientales. A continuación, les vamos a leer frases dirigidas a México y a los mexicanos de algunas celebridades de la historia. Alfredo Salsa. Todo en México tiene para mí una fuerza secreta que me seduce, su tradición y su esperanza en el futuro, la vida de su pueblo, la riqueza de su paisaje. Andrés Molina Enríquez. El elemento mestizo es el elemento más fuerte, más numeroso y más patriota de México. En él debe continuar el gobierno de la nación. Antonio Velasco Piña. La mexicanidad es esa herencia espiritual y cultural que se ha ido desarrollando en México a lo largo de miles de años. Elena Poniatowska. Quienes me dieron la llave para abrir a México fueron los mexicanos que andan en la calle. José Caz. Mexicanidad es una imparcable multitud y multiformidad de cosas mexicanas, materiales e inmateriales, naturales y culturales, individuales y colectivas, insignificantes y grandiosas. Y de todo esto grandioso que tenemos, también nos honramos de nuestros símbolos patrios, nuestro escudo, nuestra bandera y nuestro himno nacional. Ahora, les daremos una pequeña reseña de nuestros símbolos patrios. El escudo, la bandera y el himno nacional son los símbolos patrios que nos representan y dan identidad como habitantes de los Estados Unidos mexicanos. El escudo nacional de México fue diseñado en 1457, inspirado por México Tenochtitlan. La leyenda dice que su dios les ordenó que se establecieran en un lugar donde encontrarían un águila posando en un nopal y devorando una serpiente. Dato curioso, el nopal tiene 32 espinas que simbolizan las 32 entidades federativas. Se considera que la primera bandera que representó al país fue la que alzó Miguel Hidalgo en el año de 1810, que era una imagen de la Virgen de Guadalupe.
Significado de los colores: verde, la esperanza de la nación; blanco, unidad del pueblo; rojo, la sangre derramada por los héroes nacionales. El himno nacional se hizo oficial desde 1943 a partir de un decreto expedido por el presidente Manuel Ávila Camacho. La letra del himno nacional alude a victorias mexicanas en batallas. Fue compuesta por el poeta potosino Francisco González Bocanegra en 1853, mientras que su música fue por Jaime Nuno en el año siguiente. A continuación, queremos presentarles a ustedes una actividad donde pintaremos nuestro escudo nacional. Para esta actividad necesitamos la imagen de nuestro escudo nacional. Necesitaremos también colores, plumones o lo que ustedes tengan en casa para poder colorear. También nos ocupamos lo que son semillitas, ya sea de frijol, lentejas, arroz, para poder decorar nuestro escudo. Puede ser también con papel china, papel crepé o con el material que ustedes tengan en casa para poder decorar nuestro escudo. Y así es como queda la actividad, nuestro escudo decorado con semillas. Este fue un taller de mis vacaciones en la biblioteca. Esperamos que les haya gustado. Nos vemos en el próximo.